Thank you.
respuesta, la familia Oca, la familia Benavides y la familia Mercado. Esto quiere decir que posteriormente se construyó el calabozo de bóveda de la cárcel de esta, con un coste de 494 pesos. La verdad, podríamos decir, en nuestro tiempo 494 pesos, pues no es nada. Pero en aquel tiempo, juntar 494 pesos era una cantidad extravagante, y que hoy podemos dar a conocer. Ah, y quiero mencionar que parte de ello fue construido por don Epifanio Crespo, dentro de las últimas modificaciones que tuvo la presidencia municipal. Eso es algo que se debe de reconocer. Espero que por ahí esté su familia, sus hijos, la maestra Francisca Crespo, el profesor, hijo también de don Epifanio Crespo, Miguel Crespo, estén por ahí entre el público, a lo mejor lo puedan ver hasta allá por su domicilio donde va a pasar el recorrido. Felicidades a ellos. Y vemos en este momento el baile de la flor. También uno de los bailes que en todos los casamientos. Y por cierto, el que se casa y no le baila la flor, pues le va como en feria. Así es que estamos en feria y por ello también está participando con nosotros. El aplauso, que se escuche. La construcción de las maquetas la hizo un joven que estudió arquitectura, pero no tuvo la oportunidad de terminarla, la carrera de arquitectura, pero que tiene las nociones. Se llama Javier, no tengo su apellido en este momento, pero si estuviera por ahí, es del barrio de San Rafael. Vive cerca del Calvario, en la calle Emiliano Zapata. Él construyó la presidencia, construyó, más adelante van a ver, ha construido el parque, también hizo la construcción de la iglesia de San Juan. Y el señor Joel Moya Ponce hizo el portal Mojica, el Jacalón, y el monumento lo hizo a don Miguel Hidalgo, lo hizo en maqueta el profesor Juan Jesús Martínez Zúñiga. Y posteriormente vendrá con nosotros las siguientes y estaremos mencionando quienes construyeron estas maquetas. Quiero agradecer nuevamente al arquitecto Lenny, que me dio la oportunidad de poder lograr este proyecto y poder, cuando se lo oferté, la verdad, no lo pensó dos veces, dijo adelante, porque esto lo tiene que conocer acá. Que ha sido nuestro Acatlán con el paso de su historia, 300 años de fundación, carambas, inolvidables hoy para todos los que estamos aquí presentes. Quiero también felicitar al maestro que dirige, a la banda que va tocando los sonidos del baile de la flor, y la verdad le tuvimos que dar un tiempo muy reducido para que lo pudiera transferir, en lugar de instrumentos de cuerda, los pudiera transferir a instrumentos de viento para que se pudiera escuchar la música en el recorrido. Maestro, muchas gracias por su apoyo y comprensión. El baile de la flor, que en este momento le damos un cálido aplauso. Pero queridos amigos, hermanos mixtecos, acatecos, el aplauso que se escuche para estos grandes músicos, estos grandes bailarines que hoy hacen verdadero derroche de alegría. La efervescencia de nuestra Feria Acatlán 2012 debe de iniciar bien. Por ello los invitamos a que se sumen a este gran festejo de nuestra feria en sus 300 años de vida. Por ello, hoy la feria es completamente gratuita. Es
este momento vemos que se acerque. Queremos que se acerque un poco más hacia el centro. La maqueta, por favor. Bien, en este momento vamos a pedir al conductor nos permita. Quiero hacer un comentario muy especial. Yo me siento gratamente para explicar este templo porque me tocó vivir muy cerca a esta construcción del Calvario. Por cierto que este Calvario fue edificado el 10 de agosto de 1824. El 25 de agosto de 1833 apareció por primera vez el cólera morbus, causando más de 300 víctimas. Se extinguió en noviembre de ese año. Quiero mencionar que la imagen que es el santo patrón de esta iglesia y esta parroquia actualmente es la preciosa sangre de Cristo. Y pudiera ser combatida, tuvieron que sacar en una procesión magna la preciosa sangre de Cristo desde la cruz del Cuyún. Esta cruz se encuentra allá por el Cebeta 184 actualmente y recorrió todas las calles principales de Acatlán hasta llegar nuevamente al templo del Calvario. Y podrían preguntarse, ¿por qué no tiene una torre? Porque hasta ese año se construyó y no se le edificó la torre. Si ustedes lo ven de frente, del lado izquierdo, no tiene construida, y empezaron a construir posteriormente. Y también quiero mencionar que este templo fue tomado en la época de la Reforma y sirvió como cuartel hasta que se volvió a incorporar al culto divino hasta el año de 1905. Así es que tiene una gran historia el templo del Calvario. Ahora hemos construido con sus dos torres y además las cúpulas. Antes eran también de ladrillo rojo, hoy decorados ya con mosaicos. Les pedimos pues al Calvario en este momento el aplauso, que se escuche de todos los presentes. Porque gracias a ustedes esto se proyecta y de ustedes depende en que estas costumbres y esas tradiciones logren el verdadero impulso y la proyección y que los medios masivos de comunicación volteen los ojos a Acatlán y tengan una proyección estatal y por qué no decirlo nacional. Solamente así podemos crecer como ciudad y proyectar nuestra bella ciudad de Acatlán de Osorio Puebla. Vemos que se acerca la iglesia que Ildefonso Navarrete y Mejía, San Juan. Quiero comentar que esta iglesia
creo que todos la conocemos porque todos, la mayoría creo que somos y practicamos la religión católica. La construcción de la iglesia de San Juan se empezó el 6 de enero de 1712. Y en la historia que está escrita en el caracol de la Torre Menor, nos dice que su construcción duró 5 años, 6 meses para construirse. Y además quiero mencionar que el padre